Bueno, nakamas, nada mal este número 1001, nada mal. Buenos días, nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo la review del capítulo 1001. Todavía no estoy acostumbrado a decir 1000 algo, no, o sea, todavía me sale 990 y un capítulo que, bueno, como visteis los que leísteis junto a mí en directo el capítulo, que me gustó muchísimo. Es más, siendo sinceros, me gustó más que el número 1000. Es verdad que el 1000 está muchísimo más lleno de simbolismo y es prácticamente un homenaje a toda la obra, pero a mí, a lo que es a la hora de leer el capítulo y disfrutarlo, el número 1001 me ha gustado muchísimo más porque es bastante de acción de la que no estamos habituados a ver en One Piece. Hinto, tío, eres un soso, un rancio y un básico porque te está gustando un capítulo de One Piece porque hay acción, en fin, o sea, qué básico. Espera, que está saliendo por aquí. Ay, espera, uy, ups. Es un capítulo que realmente, mirándolo a nivel superficial, es muy sencillo y muy básico y solamente ha ayudado a la serie para que entendamos un poquito en qué situación está cada uno de los supernovas respecto a fuerza. Han dado a entender que cada uno de ellos puede sacar aún más fuerza, pero Kaido los reconoce como que son unos verdaderos monstruos. Básicamente ha sido como una puesta a punto para dar a entender que la batalla final tiene toda la pinta de haber empezado ya. No ha aportado nada históricamente, el argumento no ha avanzado, es decir, sí que es un capítulo bastante sencillo, pero que, como vamos a ir viendo, tiene cositas que hacen que nos guste mucho a pesar de que sea mera acción. Pero nakamas, qué mejor que ello que empezar a contar el capitulillo. Así que antes de empezar con ello, primero me gustaría muchísimo que os suscribierais al canal si todavía no lo estáis, nakamas. Y una vez dicho esto, ya podemos empezar con este review, no sé qué iba a decir. El capítulo da comienzo con una Big Mom en una de sus pocas participaciones en este capítulo, gritándole pues bastante de enfadada a Luffy, gritándole pues de que a ver si sigue todavía con la tontería de que va a ser el rey de los piratas y no sé qué, que no sabe lo que supone decir esas palabras y menos aún delante de dos Yonko. Mientras Big Mom está ahí encargada de dar gritos y meter mucha bulla, Luffy está callado, aparentemente observando a Kaido, y Kaido levantándose, alucinando bastante, diciendo, hostia, este golpe me ha hecho daño, no tiene nada que ver con lo que pasó en Kuri hace un par de semanitas, esta vez me ha dolido. Y nos hace Oda un pequeño panel pues con los demás supernovas que están en el piso de arriba, alucinando con el haki avanzado de Luffy. Primero Zoro se queda pensando como, así que el viejo de Wano le ha enseñado esto durante estas semanas a Luffy. Vemos a Kid también alucinando un poquito, diciendo, así que ha sido capaz de dañarle por su haki avanzado. Killer dice que, por lo visto, tienen posibilidades de ganar gracias a ese haki avanzado de Luffy, y Trafalgar Law un poco envidiosillo, diciendo que no va a volver a quedarse atrás nunca más. Esto nos da a entender una cosa bastante clara, y es que ninguno de estos cuatro supernovas tiene el haki avanzado, porque si no, ninguno de ellos se quedaría alucinando con lo que acaba de hacer Luffy. Esto también nos va a dar a entender algo que nosotros pues creo que ya sabíamos, y es que va a ser Luffy realmente quien lleve la batuta del combate y quien va a tener el mayor protagonismo e importancia en este combate junto a posiblemente Kaido. Aún así, iremos viendo en el capítulo pues que incluso los supernovas que no tienen este haki avanzado han demostrado que todavía pueden dar más y que seguramente también sean piezas muy importantes en este combate. Y mientras Big Mom sigue regañando a Luffy, diciéndole que no sabe el peso que tiene lo de decir que va a ser el rey de los piratas y demás, mientras tanto Kaido está mirando a Luffy diciendo que no entiende cómo ha podido evolucionar tanto desde lo que pasó en Kuri cuando le aplastó de un simple golpe. Ahora, y mientras tanto, vemos una imagen que es súper épica. Hemos encontrado un coloreado de El Pipe, muchísimas gracias por hacer semejante coloreado, os lo pongo por aquí, diciendo, ¿acaso es que Luffy, este chaval de aquí, ha conseguido llegar al nivel de todos estos malditos monstruos? Y bueno, pues con todos estos malditos monstruos se refieren literalmente a los mayores monstruos que ha habido en la historia de la piratería dentro de One Piece. Primero Roxy Shebeck, alguien que me sorprendió mucho ver en esta imagen. Luego tenemos a Goldie Roger, a Shirohige, a Shanks y a Kozuki Oden, que le ha puesto al mismo nivel que todos estos. Y vemos aquí que Luffy está siendo comparado por Kaido más o menos a que se le puede llegar a asemejar a alguno de estos. Obviamente todavía no ha llegado a ese nivel, pero que Kaido, una bestia tan poderosa y casi indestructible como es, esté comparándolo con ellos, quiere decir muchas cosas, nakamas. Y ante la duda que muchos podéis tener de por qué no aparecen Garp y Sengoku aquí, pues bueno, obviamente Garp en especial, claro que llegaba al nivel de estos monstruos, por algo es el héroe de la marina, seguramente el marine más fuerte de la historia que haya habido en todo el mundo de One Piece, pero está comparándolo con los piratas, está comparando con gente que ha estado en el mar a modo de piratería, no con los marines. También me hace gracia el detalle de que Kaido ni se molesta en poner a Big Mom ahí en esa imagen.
vemos algo que a mí, en lo personal, me gusta muchísimo, y es que Kaido mira seriamente a Luffy y le dice Mugiwara. Sonríe mientras dice Raimei, es decir, el ataque que, con el que la otra vez le derrotó a Luffy de un simple golpe. Luffy se queda como, en plan como, mierda, que viene, y hace Hakai y consigue golpearle, pero Luffy lo medio esquiva, no consigue frenarlo, ¿vale? O sea, no hace alarde aquí de su haki de armadura avanzado, sino más bien del de observación, y consigue medio esquivarlo, aún así le golpea, y aquí nos destacan algo muy importante que creo que ninguno teníamos en cuenta ni habíamos valorado, que es que Luffy dice que, a pesar de haberlo visto con su haki de observación, es decir, que había visto el futuro, sabía que iba a pasar esto, a pesar de ello, Kaido ha sido tan rápido que no ha conseguido esquivar del todo el golpe. ¿Qué quiero decir que no teníamos en cuenta? La velocidad de Kaido. Sabemos que Kaido es muy fuerte, tiene un haki terrible, un puñetero monstruo, pero no teníamos muy claro si iba a ser rápido o no. Pues bueno, es tan rápido como para que Luffy, con su haki de observación avanzado, no sea capaz de esquivar un ataque. Le golpea, pero aún así, obviamente, no queda ni un 10% de lo destruido que quedó cuando le golpeó aquella vez en Kuri. Esta vez simplemente tiene sangre en la cabeza y le duele. Y Kaido, sonriendo, viendo que está disfrutando de esta situación que se va a dar, dice que se alegra de haber visto esta evolución en Luffy, que seguramente esta vez, antes de que muerda el polvo, el propio Luffy, puede ser que le dé más entretenimiento que aquella vez. Luffy todavía así como medio recuperándose del golpe, de repente ve que pues el otro Yonko, en prácticamente la única participación activa que va a tener en todo este capítulo, Big Mom, viene con su todopoderoso Prometheus ahí súper enorme hecho, ¿vale? A darle un golpe llamado Heavenly Fire, es decir, fuego divino, fuego celestial. Y va a golpear a Luffy, quien no está en condiciones de esquivar el ataque, ¿vale? Tampoco, Luffy tampoco está en la mierda absoluta, pero le ha pillado súper despistado eso. Y vemos que de repente aparece el otro Yonko de la sala. Es broma, es broma. Aparece Zoro, la mano derecha en esta situación de Luffy, y velocísimamente, súper rápido, no sé si está bien dicho esa palabra, velocísimamente, pero bueno, da igual, velozmente, sale con su katana y consigue cortar por la mitad a Prometheus, nada que no hayamos visto, por ejemplo, que lo haya hecho Brook en realidad, pero claro, el hecho de que lo haga Zoro, pues para los fanboys como yo, por ejemplo, hace que sea aún más guau. Aún así, la imagen mola verla porque estamos viendo cómo la mano derecha de Luffy está yendo sin dudar a defender a su capitán mientras está a punto de ser atacado por un Yonko. Es decir, la imagen como tal, independientemente de ser fanboy o no, está muy guapa. ¿Y cómo lo defiende? Cortando a Prometheus por toda la mitad con un ataque llamado, espera que no me acuerdo, Fire Humurasaki. Que diréis, bueno, pues nada, pues un ataque más de Zoro y ya está. Pues no, es el ataque que Zoro le pidió que le enseñase Kinemon en Punjazar, cuando tras el ataque del dragón que lanzó fuego, Kinemon cortó ese fuego. Pues eso a Zoro le llamó la atención y le dijo, me tienes que enseñar esa técnica. Y Nakamas, Zoro la ha aprendido, porque de hecho Luffy dice, oh, la técnica de Kinemon. Y Zoro dice, ahora también es mía. Big Mom llama a Prometheus, se recupera rápidamente Prometheus, y mientras tanto, mientras están todos ahí, pues Kaido, claro, que obviamente recordemos que el otro Yonko sigue por ahí también, está dispuesto a meterle un mazazo terrible a Luffy, que tampoco tenía pinta de que fuera capaz de esquivarlo, y entonces aparece Torao-kun y hace un Shambles que consigue cambiar de posición a Luffy y salvarle de morir aplastado casi por segunda vez de Kaido. Esta situación me gusta porque nos están demostrando que Luffy, a pesar de que ahora mismo también sea un puñetero monstruo casi al nivel de Kaido, y que puede plantar cara, ya tenía una mejoría increíble, a pesar de ello todavía tiene cierta dependencia de los que le están rodeando. En este caso ha sido de Zoro para salvarle de Big Mom y de Law para salvarle de Kaido. Y esto a mí me gusta porque está demostrando que no es solamente Luffy esquivando todos los ataques y ya, sino que va a haber un combate bastante ameno y dinámico, tiene pinta. Es decir, muy con colaboraciones. Y ahora entramos en la recta de posiblemente de lo que sea lo más gracioso que hemos vivido en One Piece. O sea, yo en lo personal creo que pocas cosas me han hecho tanta gracia en un capítulo como lo que estamos a punto de ver. Lo primero de todo, Trafalgar Law, pues bueno, tiene al lado a Luffy después del Shambles, le agarra hacia Luffy y le dice Mugiwara, a pesar de que tú me mandases que mandase abajo a los Vainas Rojas, ya tenía pensado hacerlo de antes, solamente que tú te me adelantaste. En plan, bueno, simplemente pues para que quede claro, ¿vale? Para que no se crean aquí que Law está obedeciendo a Luffy. Eustace Kidd le chincha, le pica un poquito a Trafalgar Law diciendo cómo se nota que eres su subordinado, los perdedores siempre haciéndose aliados, no sé qué. Básicamente un poco pues el clásico pique que tienen los tres, pero es que este pique que viene desde Shabaudi, ¿vale? Nakamas, es que va a llegar a su punto más alto ahora mismo, cuando Big Mom decide hacer un ataque pues de tres bolas de fuego, ¿vale? Que cada uno de ellos va a ir pues a uno de estos tres supernovas, a Luffy, a Kid y a Law. Un ataque pues que aparentemente debería ser bastante fácil de esquivar para estos tres supernovas. Y así, es que ya estoy llorando de la risa, o sea, solo pensándolo ya estoy llorando. Y parecía que iba a ser así, hasta que Luffy tiene la maravillosa idea de quedarse así y decir,
el primero en esquivarlas será un perdedor. Y entonces lo y Kid empiezan de, a ver, pero que no digas semejante tonterías, ¿cómo te vamos a obedecer? No vamos a hacer esa gilipollez que dices. Y Luffy tan tranquilamente, mientras sigue quieto, dice, vale, pues entonces los dos seréis unos perdedores. Ya está, palabras mágicas. Se acerca al fuego, se acerca hasta llegar a la característica cara que también tenemos aquí, un coloreado precioso de los tres limando a más no poder el fuego. Y diréis, ¿uno de los tres lo esquiva? Pues no, el orgullo es más poderoso que el dolor físico, en este caso, ante estos tres supernovas. Y los tres reciben el ataque por gilipollas. Obviamente es un ataque que no les hace daño, ¿vale? Es mero humor, pero yo creo que esta viñeta es de las más graciosas de la historia de One Piece. De los 1001 capítulos que tiene, de lo mejorcito. O sea, en plena situación, supernovas contra Yonkous, epicidad, Luffy acaba de soltar un puñetazo terrible a Kaido. Después de todo eso, Oda nos mete esto. Las cosas se empiezan a poner más serias y Kaido le pide a Big Mom que por favor que se aparte por un momento, quiere poner a prueba a todos estos supernovas él solito, cosa que Big Mom dice, bueno, haz lo que quieras, pero ya estás con tus propuestas todo locas. ¡Qué sorpresa! Big Mom apartándose del combate y no haciendo nada. ¡Ojo! Coge Zoro y hace algo que solamente hace en sus momentos serios y momentos épicos, ¿vale? Cuando se va a poner serio prácticamente, y es que coge su bandana y se la ata mientras le dice a Killer que por favor esta vez no le avergüence de tal manera Kamazou, porque está riéndose incluso delante de dos Yonkou. Joder, me entraba ahí el... Explica a Zoro que de llegar a tener sus dos Punishers en aquella ocasión, es decir, las armas clásicas de Killer, que habría sido otra cosa, y Zoro dice que no, que el resultado habría sido el mismo, cosa que yo creo que estamos de acuerdo la mayoría. Aún así, este pequeño comentario nos da a entender una cosita, y es que Kamazou no es tan fuerte como Killer. Es decir, que ahora Killer es bastante más fuerte de lo que era en ese momento Kamazou entre el desgaste de la Smile. No tenía sus armas, llevaba un rato ya cansado persiguiendo y no sé qué y no sé cuál. Es decir, ahora Killer está en su momento más pleno. No vamos a ver al mismo que Kamazou, que aparentó ser bastante débil ante Zoro. Preparan cada uno con carrerilla sus dos ataques. Kaido de repente mira y recibe un ataque de los dos. Vale, tanto de Zoro, un Santoryu, Rengoku, Onigiri, como el ataque de Killer, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero te lo digo en un momento, Zanshu Clau, ¿vale? Y vemos aquí a los dos vicecapitanes, a las dos manos derechas, mejor dicho, de tanto Kid como Luffy, atacando a Kaido en un ataque que de hecho yo diría que también, Nakamas, es una referencia, es que no solo el capítulo 1000 estuvo lleno de referencias, en este también Oda suelta alguna, y esta es una de ellas en la que si lo comparamos es como cuando Zoro y Sanji enfrentaron al pacifista en Sabaody. ¿Recordáis la situación que os comenté del capítulo 1000 de cuando Luffy hace el Red Rock, que era exactamente igual a cuando a la vuelta del Time Skip Luffy hace el Jet Pistol, que derrumba al pacifista de un golpe? Pues aquí es exactamente lo mismo, obviamente sin derrumbarle, pero a la vuelta del Time Skip tanto Zoro como Sanji atacaron a un pacifista, y aquí tenemos las imágenes comparativas, os las pondré rápido por tema de copyright, pero que son igualitas las viñetas, o sea, es otra referencia. El capítulo pasado fue Luffy y en este son Zoro y Sanji, pues en este caso Zoro y Killer. Kaido lo recibe, baja la cabeza y sonríe diciendo que no está nada mal, la verdad. Y Zoro aquí nos da otra pistilla pequeñita que dice, vaya, debo liberar más a Enma. Y esto nos da a entender una cosa. Por un lado, que Enma tiene más poder aún del que acaba de soltar. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que el límite de Zoro no está ni de lejos en donde acabamos de ver. Es decir, que puede sacar mayor potencial. Seguramente pase lo mismo con Killer y seguramente pase lo mismo con los otros tres supernovas. Pero está claro que Zoro va a acabar muy mal este combate porque seguramente tenga que liberar prácticamente el 100% de Enma o casi su 100% para, como hizo Oden, conseguir herir a Kaido. O sea, Zoro va a tener un entrenamiento duro en este combate y va a acabar bastante reventado. Eso sí, seguramente acabe dañando a Kaido. Se grita ahí a los cuatro vientos, tengamos una pelea buena de una vez. Y vemos que los tres principales supernovas convierten básicamente en sus formas más poderosas. Por un lado, Kid con el Punk Rotten, Luffy con el Gear Force y Law pues hace un room. Kaido con una cara de psicópata sonriente, viendo que está disfrutando a más no poder de este combate, dice, vengan todos a la vez. Y nos encontramos con esta terrible imagen enorme de Kaido descojonándose y diciéndose, son todos unos verdaderos monstruos. O sea, el propio Kaido está asumiendo, está admitiendo que lo que tiene delante no son piratas normales, que son personas capaces de plantar cara a los Yonkou.
Kid le menciona mientras está preparando su ataque que sabe que tiene la piel muy dura, así que simplemente se encargará de aplastarlo hasta morir. Luffy simplemente dice Gomu Gomu no, y Trafalgar lo dice que le dará una muerte a su estilo, una muerte clínica desde dentro, es decir, como intentó hacer con Doflamingo. Tres ataques seguidos, el primero un Kong Gun de Luffy, que esta vez sí que tiene pinta de hacerle un poco más de daño teniendo en cuenta que tiene un haki avanzado, le da en todo el estómago. Después de eso, Kid le hace lo que viene a ser la pandereta, ¡pum! Pero claro, no Kid lo que es Kid, sino toda la maquinaria que tiene Kid montada de metal y de todo, ¡pum! Y lo choca. Y después, para terminar, Trafalgar Law, no sabemos si con haki en las piedras o no, yo creo que no, hace un tact inverso, es decir, en vez de elevar algo desde su room, lo lanza hacia abajo y aplasta con un montón de piedras a Kaido. Big Mom sobre Zeus cargado de electricidad, riéndose a más no poder con el mamma 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 mamma. De repente escuchamos otra risa también, y es la de Kaido convertido en modo dragón, emergiendo de todas esas piedras y riéndose también. Y dándonos, nakamas, con esto la escena final del capítulo, una escena que llevábamos muchísimo tiempo comentando en este canal, no sé si más gente lo habría comentado o no, pero en este canal llevamos dando un por culo terrible con la viñeta que finalmente en este capítulo número 1001 se ha dado. Kaido y Big Mom, y de espaldas a nosotros, los supernovas. ¿Recordáis que más de una vez os he comentado esa imagen tan clásica de Kaido y de espaldas Kid, Basil Hawkins y Apu? Pues que comenté que en este Wano seguramente encontraríamos a los supernovas frente a Kaido y Big Mom en una imagen muy similar. Pues nakamas, así ha sido, pero rompiendo las expectativas de todos. Con un Trafalgar Law en una postura terriblemente badass, con un Luffy en cuarta marcha botando y con Kid en su modo punk rotten este, o sea, bestialísimo, que por cierto tiene un detalle muy bonito que vamos a comentar ahora, y luego también Zoro con la bandana colocada y Killer. El detalle bonito que comentaba es que el bicho en el que está sobremontado Kid tiene el logo del clan Kousuki, ¿vale? Os pondré por aquí la imagen para que lo veáis, pero se entiende que la espalda, ¿vale?, es totalmente el logotipo del clan Kousuki, un detalle de Oda muy bonito. Kaido se ríe diciendo que los matará a todos y que se quedará con todo lo suyo, con sus tripulaciones, con sus barcos, con sus poderes, con los Poneglyph, que seguramente tengan más de uno, es decir, están ansiando empezar y terminar este combate absolutamente todos, y Kaido dice una gran frase para terminar el capítulo. Quien gane esta batalla estará un paso más cerca de convertirse en el rey de los piratas, nakamas. Cosa que es totalmente cierta y cosa que así va a ser. Un capítulo lleno de acción, intenso a más no poder, con estas grandes palabras de Kaido, es como terminan. Y lo que os he comentado, no es un capítulo que ayude a avanzar en la historia, pero sí que nos da a entender que el combate definitivo acaba de empezar, nakamas. Nos hemos hecho una idea de qué poder tienen los supernovas y qué potencial tienen, es decir, que todavía Zoro tiene que liberar más a Enma, Luffy tiene que hacer mayor alarde de su haki de armadura avanzado, Trafalgar Law quiere darle una muerte clínica desde dentro, que todavía no lo ha hecho. Hay cositas, nakamas, hay cositas que nos dan a entender que esto va a ser seguramente la mejor batalla de One Piece hasta la fecha, pero es que sin ninguna duda, además. De momento, poquito más que comentar, porque ya os digo que no es un capítulo que dé pie a teorizar, no han dejado frentes abiertos ni nada, simplemente nos han dado a entender que el combate empieza ya y que va a ser terriblemente bueno y que vamos a tener que esperar 2 semanitas para el siguiente capítulo. Pero en lo personal, nakamas, una experiencia muy buena en este capítulo. De los últimos capítulos que he leído con vosotros en directo, diría que es de los que más he disfrutado. Que no os dé miedo decir que te ha gustado más este capítulo número 1001 al número 1000 por el simple hecho de, oh, es que estaría traicionando a One Piece diciendo que el número 1001, que no es nada especial, me ha gustado más que el número 1000. Es que no puede ser, no puedo fallar de esta manera a One Piece. Déjate de fallar o no fallar a One Piece y disfruta de la serie, coño. ¿Te ha gustado más el 1001? Pues dilo sin problemas. A mí el 1000 me encantó, pero el 1001 me ha flipado como locos porque soy un básico, porque solamente ha habido acción. Sí, me da igual. Es la hostia. Y nada más, nakamasuelis. Espero que os haya gustado tanto la review como este capitulazo. Si es así, regaladme un likecito y suscribíos si todavía no lo estáis, porque esto tiene que seguir para arriba. Mañana en el YouTube morado, directo, hablando aún más de este capítulo junto a vuestros comentarios. Ahí os espero. Id siguiéndome en el YouTube morado, ahí en la descripción lo tenéis. Y nada más, aquí me despido. Un saludo, nakamas, y hasta mi próximo vídeo.